Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Estamos con Pablete. Y en fin, estamos en los test server. Ah, fuck, sorry, sir. El volumen, señor Caramelo, YouTube. Hablemos, guys. Ah, tío, pensaba, claro, como nunca me cojo a Rook, siempre he sido cogerme a Doc, pues he puesto los blindajes abajo, tío. Y cuando me he acordado, ¿sabes? Oh. Aquí lo has puesto abajo. Claro, porque ya estaba ahí abajo, tío. Encima en un sitio en el que... Sí, lo sé, pero bueno. Lo he dicho, tenemos un suscriptor que se llama Magot, ¿vale? Que es Neo. Me ha dicho... En plan, coño, Caramelo y Pablo, en plan... Súper de buen rollito. Let's go. Ah, pues yo me voy a quedar en dinero. Me voy a tener un puerta garaje. La pelea, ¿vale? Vale, muertas. Ah, mira, es el chaval de antes, Pablete. El Elvi. Pues ese, mira, es que hemos estado jugando antes una partidilla, ¿vale? Y ese muchacho era bastante bonito. Era el que más hacía en el equipo la partida anterior. Lo más que no tengo ningún maldito Lambert, tío. En garaje, pero bueno. Por eso siempre me cojo a Doc, sí, por el tema alambre. Pero ahora también, Rook también tiene alambre, ¿verdad? No. ¿No? No. Yo creo que sí, ¿eh? Tiene alambre y granada. No, no, o sea. Sí, sí, diría que sí. Porque antes iba a hacer un vídeo sobre ello. Después de 8 años, ¿sabes? Bueno. Pues no veo a nadie, tío, pues nada. No. Uno conmigo, garaje. Vale, muerto, garaje. Último fra. Las is. ¿Cómo que ese coño se decía? No me acuerdo cómo se decía afuera, tío. ¿La has matado? Sí, tú, ¿no? Vale, vale. No toca yo, no toca, ¿verdad? Sí. Te lo juro que me gusta la AUG, tío. No sé por qué, tío. Sí, a mí no, no me hace mucho gracia, tío. Sí, tío. ¿Te puedes creer que no me acordaba cómo se decía afuera, tío? Yo en plan digo, is, y decir fuera, ¿sabes? Bueno, tío. Es lo que te digo, no sé, me gusta, tío. ¿Qué le pondrías tú a Guamai? ¿Escudo desplegable o alambres? ¿Qué tiene? ¿Qué le cojo? Alambres, yo creo que los alambres son muy tochos. Sí, ¿ves? Le cambiaron a Rook el tema de alambres y tal. Pero, entonces, ¿qué tenía antes? Tenía escudo y granadas, ¿no? Sí. No, o sí. Sí, 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 sí. O cámara, o sea, pero alambres no tenía. No, cámara tiene el Doc. Vale. Es que yo recuerdo que la única diferencia entre Doc y Rook, aparte obviamente de habilidad, que tampoco es que sea una cosa tan eso, era el tema de Doc era para alambres, si necesitabas abrir, Rook, para el tema de granadas de impacto. Era la diferencia, ahora no, ahora tienes a Rook que lo hace todo en ese sentido. Pues ya ves. Sí, es más, si tenía hecho un... Bueno, tenía pensado hacer un vídeo, bueno, en caso tengo pensado de hace un año y pico, por lo menos. En plan, ¿qué es mejor, Rook o Doc? O diferencias entre tal cual, ¿vale? Para hacer así una guía de los dos, porque hacer una guía de Doc no tiene ningún sentido, igual que de Rook. Pero si hago las dos juntas, pues sí. Pero claro, ahora que ya Rook es exactamente igual que Doc, pues, meh, ¿sabes? Vale, pongo los estos, tío. Hola. Armor, guys. Es muy icono, te lo digo. Caiz, ¿dónde está? Caiz, ¿puedes abrir baños? Si puedes, con la escopeta. No tengo la escopeta. Voy a abrir con el C4. Ah, bueno, vale, perfecto, vale. A izquierda, sí, a izquierda. ¿Izquierda? Sí. Voy a tirar eso ahí. Gracias, thank you. Voy a tirar otro ahí. ¿Tienes un refuerzo más para ponerlo en pared de baño? Sí, voy a pegar. Gracias. Venga, va. Let's fucking go. Uah, encima tengo hielo negro para la P90. Es que esto es una maravilla, oye. Qué maravilla. Eso ya... Es como en plan... P90, pum, silenciador, pum, aco, pa. Hielo negro, pim. Me puedes pegar un chute, por favor. Hostias. Nah, no tiene granadas, no tiene granadas. Vale. Ven para acá, vale. Vale, abierto, ¿vale? Vale, vale.
Vale, fuera hay mínimo dos, tío, ¿vale? Buenísima. ¿Muerto? ¿One more? ¡No! ¡Qué malo! One more, you're right. Una de derecha, ¿vale? Repleando, pack. Muy buena. Buena. ¿La sí outside? El Guamai en verdad tiene su juego, ¿eh? Madre mía. El Guamai tiene su juego en verdad, ¿eh? Sí. Bueno, buena. Me estaba haciendo todo el bodyblock, tío. Madre mía, que ahora me lo dejo. No. Mira, me estaba echando para la derecha, pero estaba el compañero. Como pavos y cabezas, ¿eh? Sí, sí, sí. A tope. Qué fragger, tío. Somos unos fraggers, tío. Ya ves. Fíjate que hicimos fragger aquí. Más que, vamos, más que en casa terrorista, tú. Sí, sí. Que lo que te iba a decir, que me estaba echando para la derecha. Pero estaba el compañero y no me dejaba pasar. En plan, había algo que me dijo, hostia, no me dejó moverme, tío. Y ya sí, digo, pues nada, tendría que ir a parar, ¿sabes? Que sí, que Guamite es muy bueno. A mí me parece un muy buen personaje. Se pueden hacer bastantes locuras con sí. Tío. Sobre todo el tema de emboscadas, yo sé, de ponerle. Por ejemplo, un Guamite arriba. ¿Para qué? Para cuando vayan a tirar una granada o lo que sea, se siga arriba, ¿sabes? En cocina, ¿sabes? Por ejemplo. Claro. Se pueden hacer mil mierdas, tío. Armor, guys. No sé, Guamai es un personaje muy cheto, sinceramente. Que tiene sus ventajas y desventajas, como todos, obviamente. Pero en verdad tienes que saber poner la... Sí, claro, a ver, sí, obvio. De saber la colocación, dónde vas a ponerlo, dónde no. Vale, ¿tienes uno o dos? Tengo un Guamai. Me refiero a refuerzos, vale. Ah, ya está, listo. ¿Cómo se le llama la habilidad de Guamai? Magnet. Vale. Magnet. Pinza de magnético, ¿vale? Vale, si lo dices en inglés, magnet. Ya está. Si no, un Guamai, ¿sabes? No es como con Jagger. Los Jagger no se llaman Jagger, se llama ADS, pero. No. Vale, garaje, perdón, túnel. Bate con láser, tío, what the fuck. Hace escaleras, ¿vale? Ah, que estamos tú y yo solos. En punto. Creo que sí. Unas escaleras. One stairs. Main stairs. Vamos, sí, detrás mío, vale. Tiene posición, ¿vale? Sí, ojito por aquí. Roto un poquito. Eres Guamai, vale. Vende un poquito eso, ¿vale? Nice. Bueno. ¿Tiene seda? ¿Vamos a por él? ¿Vamos con él? Sí. ¿Es defendible? No, está medio la escalera y está abierta la ventana. Vale, vale, nada. Vale. Olvida, Pablo, olvida. Un único escalera principal. Okay. Aguanta lo que puedas, ¿vale? Vale. Vienen, ¿eh? Buenísimo. Bueno, nice. Pues nada, tío. Pues no se hará nada esa partida. Buah, wow, lo mata Brefire, tú. Ni sé que estaba ahí. What the fuck, bro? La P90, lo tío, se le fucking go. Le fucking go. O sea, podrían hacer un meme de la P90 y sería en plan P90 yeah. Normal, silenciador, ACOG y hielo negro, en plan ya sería en plan de oh. Lolito Fernández diciendo ¡Bing! Quédate a Cali si quieres, Give me Cali, please. Yeah, for you. Thank you. Y vale, pues, ¿qué me pillo, tío? Me pillé a Cefía, pero ya me pillé algo de yo qué sé. Jackal, ya pillé un Jackal.
Anda, pillate una facilidad, ya que estamos. Vale. Va volando este hombre. Ah, a mí me hubiera cogido un Thatcher. El mago, sí, la verdad es que sí. Está haciendo bastante bien el tío. Va volando el chaval. Le hemos preguntado eso, ¿vale? En plan, es defendible. Porque si lo es, vamos a ir a por el 7 y lo cubrimos. Pero ahora, si está en medio de... Uf, además, ha dicho eso, claro, en plan, no. Además, está en la escalera y está abierta la ventana, en plan. Si no, sí que hubiéramos ido. Como no es defendible, pues aguanto lo que pueda. Has hecho más que sobre tu trabajo. Te has cargado, creo que han sido dos fuera o tres. Sí, incluso tres. Sí, lo ha hecho muy bien el tío. La verdad que sí. Ni tan malo yo. Vale. Están arriba. Quizás. No sé, tío, que no te guste la AUG, tío, no sé. Pero es por la cadencia, porque dispara muy lento el tac, 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 tac. ¿Sabes? No sé. Me recuerda mucho a la UMP, la UMP 45 de los americanos también. Bueno, si mi cara me ha tenido. Ah. Pensaba que era Maverick. ¿Dónde están? Creo que están arriba, en dinero. No, en gimnasio, perdón. Toma ahí, boquete. Capo, entonces pueden matarnos desde el garaje abierto y un boquete. Ah, pues estupendo, Pablo. Me encanta. Para adentro. A tope. Perfecto, están allí. Pues esto lo ves, es que a desde el garaje, ¿no? GTTV. Ah, vale. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué no hay...? Por seguir a este pavo. Ya. Váyatela. Estás embalantado a la mesa. Y encima has abierto, ¿verdad? Encima... Sí. What the fuck. ¿No has abierto? Arriba. Uf, encima el peor sitio, cabrón. Pensaba que estaba en dinero. Sí. Vamos a abrir trampillita, aunque sepa que se ponga nervioso. Hay uno en Yurabi detrás. Ok. No te escucho salir por abajo, tío. Pero no sé si... Lo tenéis bastante... Ah, hasta luego, amigo. Ah, tengo aquí la clase, tú. Y me sale para atrás justo, tío. No pasa nada, siguiente, no pasa nada. Ah, pensaba que me hace la refla, gente. Bueno. Monitor es uno, monitor es uno. Detrás tuya. ¡Si te eches bola! Ah, NT, no te preocupes, estaba complicado. Ya, pero en una situación como esa, el recargar, ellos lo escuchan y más. Lo van a escuchar porque es así, te sale. Pero con si balas lo matas, tío. Matas a una persona con si balas. Ya, el caso es que no solo hay una persona. Ya. Vea, va, una persona. Y. No pasa nada, chavales. Venga, ganamos esto. Van a estar... Bueno, estarán abajo. Me voy a pillar un jackal. Para nada, ¿no? Porque luego no uso su habilidad, pero bueno. Sí, van a estar abajo. Me voy a pillar una Ivana. Aquí van a estar abajo. Tararo. Es que me he puesto el caramelo en Twitter, ¿vale? Como si fuera el profesor, ¿vale? O etc. Me he puesto el caramelo. Pero ya habréis visto esto de todas maneras, ¿vale? Pero bueno, me enviaron el Rainbow Six, la cajita de, bueno, del Rainbow Six en colaboración con la Casa de Papel. Venía el mono, la careta. La tengo puesta, como estás viendo. ¡Arre! Y una cajita de música, ¿vale? Una caja de música muy chula. Mira cómo suena. ¿Está sonando? No. A ver, coño, ahora, dígame. A ver, que me la ha cargado, tú. Madre mía, o sea, fíjate cómo es la cosa. Que a Pablo ni hablaba, o sea. ¿Cómo la mansa? ¿Cómo es eso, verdad, de que la música mansa a las fieras? Madre mía. Estaba todo tranquilito, Pablo, estaba en plan. Ay, qué gustito aquí mi casita. No, pero la antena por si me... Uy. Vale. Va a salir el jazz. Vale. Salme. Eso es, perfecto, papá. Bueno, Pablete. Están aquí en dinero, ¿verdad? Así que sí. Pues, let's go.
Cuarto. Oh, es Kaid el que ha salido, ¿eh? ¿Era ese? ¿El que tú veías? Vale. Sí. No tenemos Thatcher, pero... Ah, no vamos a poder romper Kaid. Está nada, tranqui, tranqui. Rompe. Vale. Muerto, ya está. ¿Ha roto? Vale. Sí. Abre, Cemite, está limpio, ¿vale? Principio. Me gustaría quedar el sedas arriba. Quedo el sedas arriba, ¿vale? Qué bien, me... Oh, me meterá a punto. Hago yo cubriendo el... Muerto uno. Bueno, contigo, contigo. Ah, oh, tengo sedas arriba, tío. Aguanta, aguanta, aguanta. A ver, en la escalera de metal. Voy, Coco. Ah, no, pero pillar de Fister, mono. Está arriba, está arriba. Es Cabir el último. Voy, 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 pero. Sí, sí, no. De mono. No te preocupes, dale. Buah, encima veo con el paso, que ya no puedo entrar. Chicotito. A mí no, ni, ni, no. Va a derrotar y me va a matar, porque soy malísimo. No te preocupes, no te preocupes. Ah, sí que se ha tirado. He jump. Nice. Oh, nice. Le he fallado una, madre mía. Buena partida, compañero. Buena partidita. Un placer, un buen SBC. Guami me parece muy top, la verdad. No es como personajes que han ido metiendo en temporadas y no valen para nada, pero este creo que... interesante. Dos semanas más tarde, Guama es una puta mierda, tío. Un placer. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.